otros estaban ahí descansando. Terminaron el año, digo, grabando el nuevo disco, editando este libro, haciendo una retrospectiva con mucho futuro, ¿no? Porque no es algo solamente melancólico. Sí, es verdad. Bueno, estamos cumpliendo 25 años como banda y como decís, contando nuestras memorias en un libro y también incursionando en el terreno acústico con un disco audiovisual que se va a transformar en gira, que se llama Otras Canciones. Así que estamos con, están con todo. Con todo. A ver, Mateo fue el que escribió lo que escuchó de ustedes de testigos, el escritor del libro. ¿Cómo lo encararon? ¿Era tema libre? ¿Los entrevistabas a los chicos, a los testigos, a los que han trabajado estos 25 años con la banda? ¿O había una temática? ¿Había una manera de encarar? No, había como un tronco armado, digamos, una columna vertebral. Había ciertos puntos que yo sabía que tenía que atravesar sí o sí en la historia. Y fueron como los ejes. Después hubo total libertad, total honestidad para poder escribir. Pero yo cuando me juntaba a entrevistarlo ya sabía que había 10, 15, 20 temas que eran claves a lo largo de la historia de ellos y que de eso se tenía que hablar. Sí, y temas, Denis, que me contaban el otro día, tal vez uno tenía una visión y un compañero de la banda que estaba al lado en aquel momento tenía otra visión. Exactamente. ¿No? Se encontraron con... De la misma acción, ¿no? Claro. Y eso, en realidad, nos dimos cuenta en este gran libro que ocurría muchas veces eso. O sea, y bueno, también descubrir anécdotas de muchas giras que hemos hecho por el mundo también, que de repente no recordabas tal cosa y al leer el libro te lleva a ese momento, quizás una foto o quizás un recuerdo de uno de los compañeros y automáticamente te lleva a ese momento y te abre una puerta nueva. A ver, siempre me pregunto, cuando una banda hace este tipo de revisionismo y veo fotos cuando no existían los teléfonos, o sea, fotos que se imprimían en papel, digo, ¿cómo sabían que iban a durar 25 años y guardaron todo eso? Porque uno, los primeros años, no sabes para dónde va a ir. Digo, sí. ¿Se tenían fe? ¿Hay alguien de la banda que es cuidadoso y tiene un archivo de imágenes y hay lista de temas? No, sí, no, la verdad que no creíamos que íbamos a durar tanto tiempo. Las cosas las guardábamos por cariño, por recordar el momento. En ese momento, yo crecimos todos mirando fotos de nuestras de chico, claro, o de nuestras familias. Siempre alguien las guardaba. Y bueno, era la forma. No sabíamos que se iban a terminar utilizando en un libro, ni mucho menos. Pero no teníamos otra forma de registrar que guardar eso, manera, claro. Por lo menos para mostrar a familiares, o al que sea. Mateo, una banda de rock habitualmente está asociada con la alegría, el talento, girar, hacer canciones, discos. Pero también en una banda, en cualquiera, de 25 años de historia, hubo momentos, todas tuvieron momentos duros. ¿Hubo algún momento que te costó más de lo emocional trasladarlo a la escritura? Sí, claramente la muerte de Marcel Curuchet fue un momento clave emocional en el libro. Tanto para ellos, ya en las entrevistas, cuando se tocaba el tema, eran entrevistas a flor de piel. Hablar con la mamá de Curucha también, para que me cuente un poco cómo era de niño. Todo ese capítulo emocionalmente fue muy fuerte y yo noté cuando en la devolución de ese capítulo que a ellos también los había sensibilizado. Y ya en las entrevistas, cuando surgía el tema, cambiaba el tono totalmente de la cuestión y bueno, sí. Marca un antes y un después de estos 25 años. Es el comienzo de unos nuevos 25, 20, los años que sean. ¿Hicieron un quiebre? No, es un mojón. Es un mojón. Es un mojón más. Sí. Arbitrariamente elegimos contar la historia en este momento, pero seguimos creando, seguimos con ganas. Bueno, mientras la contaban, estaban haciendo las nuevas versiones. Estaban laburando. Exactamente. Entonces, es nada más que un punto dentro de lo que para nosotros va a seguir por muchos años más. A ver, el disco Ahora Hablemos de Otras Canciones ya está grabado. Lo grabaron en vivo, con sí, público, allí en Montevideo. Iba a ser visual y para escuchar, ¿no? Sí, exactamente. Son reversiones de clásicos
donde se van a escuchar muy diferentes a lo que son, y también lados B, que no tienen mucho lugar dentro de lo que es son los conciertos normales. Arengadores. Exactamente. Sí. Y también hay una canción que no estuvo en ningún disco. Y eso es cuando se traduzca a la gira, que va a ser en teatros, sentaditos, en formato acústico, se va a ampliar mucho más porque van a aparecer otros lados B que no. Pero todos llevados al formato. No es que las 14 canciones que están en el disco son las que van a tocar con este formato hay otra parte del show. No. Todo traído al formato acústico. Este formato, sí. Es tentador para grabar otro cuando termine la gira. Sí, grabar la otra parte de la canción. Exactamente. ¿No? Ya la van a saber de memoria. En el primer tema que se conoce del clásico Chau, con una participación a lo Julieta, pero también con una participación que muchos dicen, empieza cantando ella la canción. Sí. Es un tema de Julieta Venegas tocado por No Te Va a Gustar, compuesto por No Te Va a Gustar, obviamente. ¿Lo encararon así o le surgió el momento de ensayarlo con ella? No, lo encaramos así, directamente. Queríamos que los invitados se apropiaran de las canciones, eso lo iba a hacer distinto a cualquier colaboración. Y me parece que se nos salió perfecto con todos los invitados, y realmente es una versión nueva. O sea, no es que empiezo cantando yo normal y después canta ella un pedacito, es como que nosotros tocando y ella interpretando. Es que para ella es un tema nuevo, lo cantaba por primera vez. Exactamente. En definitiva. Exactamente. Entonces, no tenía los vicios que puede tener vos de cantarlo tantas veces. Tal cual. Hasta cambia una partecita de la letra que nos parece que está buenísima. Claro, total. Y ella fue la que decidió que eso se cantaba así y está perfecto. Denis, contame qué otros invitados, porque también son invitados muy diferentes y muy originales. Sí, la verdad que sí. Bueno, como siempre las canciones, o tratamos que las canciones nos pidan esas voces, en este caso, de cantantes. Y bueno, tenemos a Robbie Draco Rosa en la canción Poco, que también, lo mismo que Julieta, se adueñó de la canción y la cantó toda él. Y disparó para otro lado la canción totalmente, o sea, la verdad que nos impactó mucho lo profesional que él fue cuando llegó. Queríamos ensayar con un poquito con él, como siempre, y él llegó y dijo, brother, vengo a atacar. Entonces, dijimos, bueno, ataque. Vamos al set. Fuimos al set, hizo pum, la metió en el ángulo de una. Y bueno, después tenemos a Jorge Drexler, que canta De Nada Sirve, que también... Ya sabemos todo lo que es Jorge. Sí, abre la boca y ya Jorge está. Hermoso también. Y bueno, después en Al Vacío está Catalina García, que es de una banda colombiana de Michel Periné. Muy linda banda. Sí. Y bueno, que también cantó toda la canción y puso su impronta, una hermosa voz. Y bueno, con Emiliano haciendo los coros, que es rarísimo verlo en esa situación. Pero quedó buenísimo y bueno. Estás tocando y lo tenés mucho más cerca, Emiliano. Estás sí, para un sí, costadito, sí. ¿No? Dices, sí, sí. Hizo voces que ni él se la esperaba. Y bueno, y me dijeron, y incluso amigos que escucharon la canción me dijeron que, claro, como no están acostumbrados a escucharlo en ese tono de voz, no parece que es él, ¿entendés? Entonces, eso está bueno porque las canciones con invitados, de verdad, tomaron otro rumbo. Yo quiero estar a la izquierda del cero. Salen a girar por todo el mundo, arrancan en casa, en Montevideo, ¿no? Sí. En un teatro divino también. Sí, en el Auditorio del Sodre, es el 4 de junio, empezamos, tenemos unas fechas ahí,
Y después venimos para acá. Al Teatro Gran Rex. Al Teatro Gran Rex. Tenemos el 25 de junio, que es el día de nuestro cumpleaños. ¿Ahí cumplen concretamente los 25? Exactamente. Y después tenemos 27, 28 y 29, que son los que tienen entradas todavía, el 25. Los que quedan algunas, sí. Para verlos acá en el Gran Rex. ¿Cuántos de estas 14 canciones ya plasmadas en el... Perdón, ¿cuándo sale el disco? Principio de abril. Ah, o sea, antes de sí. Obviamente, antes de la gira. ¿Cuántas más agregan? ¿Qué repertorio...? Porque va a estar interesante escuchar el disco y después ir a ver el show, claro, para ver cómo reversionaron otras que no las puedo escuchar en las plataformas digitales, claro, ni en un disco. Exactamente. Bueno, vamos a estar rondando las 2 horas de show. Entonces, vamos 25 a tener, canciones. Ponele que, sí, esto que grabamos dura aproximadamente 1 hora, así que nos falta el doble. Otra horita. Sí, sí. Otra horita de canciones. La verdad que tenemos... En 9 discos tenemos un montón de repertorio para revisar.